Buenas tardes. Hay quien sostiene que la historia del Palmar podría resumirse en tres puntos: la pesca de la anguila, el cultivo del arroz y la elaboración de la paella, y que, por tanto, su tradición es profesional. No obstante, estas profesiones se han ido olvidando, pues cada vez hay menos peces, la agricultura se está industrializando y la hostelería pierde calidad. Se dice además que desde hace tiempo pescadores y agricultores se hayan enzarzado en disputas territoriales, y es que los arrozales se han ido comiendo poco a poco las orillas de la laguna, expandiendo sus campos y su producción. Muchas pueden ser las causas que lleven a un pueblo a quedarse vacío, y en el caso del Palmar es el aislamiento. Los que no trabajan en los restaurantes parten a buscar su lugar en la ciudad. Los niños van al colegio en Sueca y los mayores no tienen ocupación. Hace años que su única plaza fue invadida por las terrazas de los restaurantes, esos que han sustituido calidad por cantidad, produciendo en masa paellas para turistas. Las calles son carreteras y no hay parques, pero sí terrenos abandonados donde se acumula la chatarra o se hacinan los turismos un fin de semana. Todo ya ha desembocado en una falta de cohesión social y sentido de pertenencia, en la falta de entendimiento y en la pérdida total de la identidad local. Formación y espacio público es lo que podría devolver la vida al pueblo del Palmar, y es por ello que se propone un proyecto que a través de la formación profesional sea capaz de cruzar caminos, intereses y se convierta en un punto de encuentro y reencuentro. Encuentro de agricultores, pescadores, de hosteleros, incluso de turistas, pero también de niños, adultos, abuelos y adolescentes. Reencuentro con sus raíces, con el paisaje, con el agua, los cultivos, el cinturón de juncos, un cruce de caminos, del canal, la carretera y esa estrecha senda casi escondida entre los juncos que bordea las marismas conectando los campos de cultivo. Un edificio que continúe la alineación y direccionalidad de los cultivos y sea extensión del espacio público del pueblo, lo suficientemente cerca para que sea accesible peatonalmente y lo suficientemente lejos para que no entre en conflicto con la escala del pueblo. Un escenario unitario permeable al entorno, un espacio flexible abierto tanto al paso como al paisaje, que al carecer de envolvente su fachada sean las barreras de juncos, el agua y los campos de cultivo. Tres bandas que responden a la agricultura, próxima a los cultivos y a su maquinaria, a la hostelería, que pretende ser el centro de encuentro y punto de acceso, y a la pesca, que se posa sobre las orillas de la laguna. Posee un programa amplio que deriva de estas tres profesiones. Con el objetivo de llegar a todas las generaciones, el centro ofrecería desde ciclos de formación profesional hasta actividades extraescolares y talleres artesanales. Una cubierta textil modulada y unitaria, y a la vez diversa, que cubre cada rincón de manera concreta y el conjunto uniformemente, que está estrechamente ligada al bosque de pilares del nivel inferior, que no solamente la sostiene, sino que le da forma. Una estructura reticular de acero situada a 8 metros sobre el suelo es la contenedora de las membranas textiles. Marca la modulación, del mismo modo que la perspectiva. En el conjunto existen dos tipos de pilares, los que superan en altura esta estructura principal y los que están por debajo de ella. De los superiores cuelga la estructura, mientras que los inferiores son los encargados de recoger el agua de la cubierta, a la vez que funcionan equilibrando el conjunto en respuesta a la acción del viento. Cada uno de los pilares son iguales y son distintos al mismo tiempo. Están formados por los mismos elementos, introduciendo pequeñas variaciones que aportarán movimiento al plano de la cubierta. Estas variaciones no solo modifican la forma que adoptan los textiles, sino que modifican el paso de la luz. Los ángulos en los que se sitúa el sol a lo largo del día, en conjunto con las distintas alturas y aperturas de los pilares, hacen que el espacio cubierto se transforme. La definición del objeto será lo que determine la forma del edificio. Los encepados de los pilotes sobresalen del terreno donde se encuentran con el pilar metálico, cuya sección está compuesta por un tubo central al que se le adosan cuatro pares de cartelas, creando una sección cruciforme. Entre las parejas hallan los cuatro tubos secundarios. Las cartelas sobresalen en lo alto del fuste, creando el capitel, que también sirve para rigidizar los codos de los tubos secundarios, los cuales se separan del núcleo para soportar los perfiles que tirarán de los textiles, tensándolos. El agua de la cubierta es dirigida gracias a la leve curvatura de los textiles y a las pendientes de los perfiles hasta las esquinas de estos últimos, donde pasarán a los tubos secundarios que la llevarán a través del fuste a la base, donde de nuevo estos tubos se separan para guiar el agua brevemente hacia los conductos recolectores. Este agua se aprovechará para el regadío y para el propio consumo del edificio. Son dos planos paralelos, fluctuantes y complementarios. Mientras que uno quiere ser sólido y permeable al terreno, el otro es etéreo y ligero, permeable a la luz. Uno de hormigón armado y madera, el otro de membranas textiles translúcidas y finos perfiles de acero, separados por la retícula de pilares esbeltos. El edificio se hunde en el terreno arcilloso a través de unos pilotes aislados, uno por cada pilar, cuyos encepados sobresalen el del terreno para alejar el plano del suelo de la humedad. Este se resuelve mediante un forjado de placas alveolares y se remata con un suelo técnico compacto. Por otro lado, el plano de la cubierta deberá resolverse partiendo de la estructura principal reticular.
a la que se le adosan una serie de perfiles que guiarán el agua en su camino hacia los pilares inferiores, resolviendo los distintos encuentros entre las distintas posiciones de los pilares. La climatización es solo necesaria en los pequeños espacios que acogen los usos interiores. Esto se resuelve mediante una serie de módulos habitacionales formados por paneles correderos de vidrio y enmarcados por carpinterías metálicas, los cuales podrían recogerse la mayor parte del año para favorecer la permeabilidad de los recorridos. La red de instalaciones que circula por debajo del forjado penetra puntualmente en estos módulos para aportar los servicios necesarios. Es en definitiva un edificio cuya construcción ata el terreno, un lugar permanente y que sin embargo se transforma constantemente, pues ni siquiera la línea recta del eje peatonal es capaz de ordenar los pilares al ojo humano. Si la alineación no existe para el peatón, imagínense para el barquero que atraviesa la saquillota y entra en la laguna, bordeando en 180 grados la parcela. También la luz transforma el espacio, la que entra de forma cenital por la mañana o la que baña tímidamente el perímetro al atardecer, creando largas sombras que producen los fustes de los pilares. Perdón, ¿le puede dar al play, por favor? Al play. Creo que sea. Si lo puede dar al play, por favor. Ah, sí, sí. Gracias. No, me salta la siguiente. ¿Salta la siguiente? Muy bien. Es un espacio compuesto por elementos iguales, que siempre son distintos. Un lugar casi laberíntico donde uno se pierde, donde no existe una direccionalidad clara, sino la voluntad de atravesarlo, perdiéndose en sus acentos, aquellos lugares concretos que descubrimos dentro de una trama uniforme. Si lo intentamos otra vez. A ver, ahí. Gracias. Estando, me refiero ahí en el centro, ¿no? De no poder ver
estilo natural, vamos, en sus colores naturales, no pienso yo, vamos. O sea, en ese sentido considero que se trata de un proyecto bueno, muy sabiamente implantado con esa retícula, pero quizás un poco en, ¿cómo diría? Abstracto, ¿no? En esta cosa de cubrir sin matices solamente las transparencias o no transparencias de esos cuadrados, pero de cubrir de una manera, yo creo, un poco fuerte, demasiado directa, vamos, todo ese espacio de una sola vez. Y la otra observación que le quería hacer es que los bordes, el perímetro del proyecto, dialoga, a mi juicio, de una manera un poco directa también con el entorno. No sé si se puede ver en la siguiente planta, la planta en la otra. Esta, en esa, es como un corte demasiado rotundo, ¿no? Parece que hay una transición con el resto del entorno. O sea, a mi juicio, vamos, yo creo que es un poco fuerte, o sea, con pocos matices en el perímetro. Me parecería que hubiera sido deseable como haber llegado un poco, que hubiera una mayor transición, porque desde luego, ya digo, es estar dentro de casi un invernadero, que entiendo que luego tendrá una cuestión de climatización, etcétera, que será, porque claro, eso es qué distancia hay desde el centro hasta un borde. Son 100 por 90. 100 por 90, revisar una manzana completa de una ciudad completamente abierta. Bueno, yo es la cualidad, lo que veo es un proyecto de toda la ligereza y la sutileza de las estructuras y tal, es un proyecto pesado, un proyecto, a mi juicio, bastante pesado, ¿no? Sin embargo, es verdad que es un proyecto con un montón de matices, o sea, que sí se nota que usted controla y aporta una gran riqueza en matices sobre cada uno de los elementos del proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy de enhorabuena. También quería darle enhorabuena por su dicción y por la calidez de la narración en su voz, me refiero, y estábamos comentándolo antes, que también es algo a aportar al margen del propio discurso y de la propia arquitectura. Pero, en fin, por mi parte, yo creo que es un proyecto, desde luego, muy, muy bueno y muy razonable. Con esta observación, esta manifestación sobre el enorme peso que creo que tiene esa cubierta visual. Nada más. Una palabra más antes. Sí. Cuando de pronto no han pasado las imágenes y te has quedado ahí como paralizada, ¿no? Y has ido hablando, yo me he quedado absolutamente nubilado, porque he cerrado los ojos. Y he entendido perfectamente lo que estabas contando. Y he pensado que quizás podía haber cerrado los ojos desde el principio y hubieses descrito maravillosamente el proyecto. Sí. Yo creo que el proyecto es de una sutileza extraordinaria. Tú lo cuentas maravillosamente y hay unas imágenes que son formidables. La distancia que ha habido entre la semana pasada en que vimos el proyecto en seco y este momento en el cual lo cuentas es enorme. Creo que este acto, solo por oíros a todos vosotros, merece la pena estar 2 días aquí. Enorme.